Bienvenidos. En este video mostraremos algunas técnicas sobre el manejo de la voz. Vamos a hacer ejercicios de relajación, respiración y vocalización, así como técnicas de impostación de la voz. Empecemos con el ejercicio de relajación. Tenemos la relajación progresiva. Esta es una técnica simple que podemos hacer casi en cualquier lugar. Comience por sus pies y los dedos de estos. Concéntrese en apretar sus músculos por unos cuantos momentos. Y luego, liberarlos. Continúe con este proceso, avanzando hacia la parte superior de su cuerpo. Concentrándose en un grupo de músculos a la vez. Ahora hagamos el ejercicio de respiración. Acá, realicemos una respiración profunda. Pueden hacerse respiraciones profundas casi en cualquier lugar. Siéntese o acuéstese y coloque una mano sobre su estómago. Coloque su otra mano sobre su corazón. Inhale lentamente hasta que sienta que su estómago se eleva. Aguante la respiración por un momento. Exhale lentamente, sintiendo su estómago descender. Siéntese en una posición erguida, pues la buena postura puede ayudarle a promover el movimiento pulmonar. Respire profundamente por la nariz de manera lenta y controlada. Frunza los labios. Deberían estar casi en contacto entre sí, como cuando va a dar un beso. Exhale por los labios fruncidos. Idealmente, la exhalación debería ser dos veces más prolongada que la inhalación. Para los ejercicios de vocalización, pronuncie todas las vocales de manera corta e independiente. Luego, igual, pero alargándolas. Coloque entre sus dientes un lápiz, muérdalo de manera suave y lea un texto durante unos 5 minutos todos los días. Con este ejercicio se trabaja una perfecta colocación, resonancia y respiración relajada y diafragmática. Un truco para saber que se está realizando bien cualquier ejercicio con la letra M es que se siente cosquillas en tus labios, nariz y cara. Una recomendación es grabarse realizando cada ejercicio para poder ver dónde debe mejorar e ir corrigiendo. Estas técnicas, además, lo ayudarán a vocalizar bien, a mejorar la respiración, la colocación, la relajación muscular y la entonación. Para finalizar, tenemos las técnicas de la impostación. Coja un texto corto, colóquese frente a un espejo, tenga una buena postura y lea en voz alta. Tome en cuenta cada signo de puntuación, acentos y ritmos. Repita este proceso hasta que se sienta totalmente seguro de cada sílaba, palabra, respiración, articulación y resonancia. Montero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas. Las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, platero, y viene a mí con un trotecillo alegre, que parece que se ríe.
en no sé qué cascabaleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscatelas, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despacios, se quedan mirándolo. Tienen acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Y hasta acá llegamos con esta serie de videos. Espero que todos estos contenidos hayan sido de utilidad.